Este próximo viernes día 14, San Valentín, las puertas de Deport Juventud se abrirán desde las seis y media de la tarde para convertir estas dependencias en una sala de escape room. La temática, como no podía ser de otra forma en este día, será el amor y el reto, poder escapar del recinto con las pruebas que disponga la organización. Dentro del programa de Coin Enamora, en torno al 14 de febrero a San Valentín, pues hay una actividad pensada especialmente para nuestros jóvenes, organizada por Cultura y Juventud, que es un escape room. Teniendo en cuenta pues, que es una actividad muy novedosa, que llama mucho la atención, muy demandada, especialmente por nuestros jóvenes, y que ya probamos en Navidad de que funciona bastante bien, porque entendemos que es una actividad que de ocio, pero a la vez pues educativa. Y así pues también queríamos aprovechar esta ocasión para incluir la temática de prevención de violencia de género. En este caso pues este es que el room, eh, se llama lo llaman Amor. Desde las áreas responsables de organizar esta cita se quiere además incidir en la importancia de la coeducación y en abordar la violencia de género dentro de las relaciones de pareja, desmarcando esas conductas del verdadero amor. Se trata de una actividad totalmente lúdica para que la tarde del viernes puedan disfrutar nuestros jóvenes y más pequeños pero también pues queríamos incluir ese calado de prevención de violencia de género y esa temática educativa que queremos tener en cuenta en cada actividad que venimos realizando, especialmente de juventud y de cultura. La convocatoria estará abierta a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años y se ha programado cuatro pases para la tarde del viernes. Los interesados podrán inscribirse previamente en las dependencias municipales de cultura en el antiguo convento de Santa María de la Encarnación. No hemos organizado en cuatro turnos, desde las seis y media, termina el último a, a las ocho y media, y bueno, pues lo único te, que tienen que hacer es acercarse al área de cultura o llamar por teléfono para inscribirse en cualquiera de esos cuatro turnos. Me gustaría animarlo porque creo que es una actividad bastante llamativa, una oportunidad de ocio para un viernes tarde, que eh, está ya ahí muy cerquita, y bueno, pues aprovechar y, y que acudan a esta cita.